El plantel principal del Centro Atlético Fénix continúa su preparación pensando en el ascenso a la Divisional A. En el segundo lugar en la tabla de posiciones, con la posibilidad de lograr en el primer torneo el ansiado pasaje a la Divisional de Privilegio. Los directivos trabajan denodadamente para mantener el plantel y cubrir sus necesidades. Un año donde hay muchos equipos competitivos en la B, un candidato muy parejo. Y eso es importante porque te anima más a trabajar, ¿no? En todos estos años que lleva al frente de la institución, hoy prácticamente a un paso del ascenso, si se dan los resultados esperados, ¿es mucho el trabajo que realizan para mantener el equipo? Sí, la verdad que sí. Nosotros el día viernes entregamos los premios de una rifa que la hacemos todos los años conjuntamente con el Club San Miguel. Y todos son beneficios para los costos de los campeonatos, ¿no? Y para equipos. Nosotros también tenemos ventas de pollo que lo hacemos una vez por mes, que es todo para conseguir dinero para solventar los gastos de la institución, ¿no? ¿Cuentan con colaboradores? No, la verdad que estamos en una campaña de socios para que cuando en el receso del fútbol, cuando no haya, que sigamos recaudando para el periodo de pase, ¿no? ¿Actualmente el plantel necesita alguna erogación especial para mantenerlo? No, la verdad que todos los muchachos que juegan porque le gustan jugar al fútbol y son realmente deportistas, ¿no? En materia del equipo, de la parte sanitaria, ¿cómo enfrentan los costos? Bueno, el equipo, como te decía, con beneficio que hacemos rifas, ventas de pollo y algunos sponsors que siempre, compañeros conocidos, que nos ayudan con la propaganda en las camisetas, y es la forma que salimos adelante, ¿no? ¿Son optimistas de que este año sí se puede dar, siempre y cuando, si Uruguay no lo logra primero? Bueno, nosotros siempre jugamos para ver si obtenemos un ascenso, ¿no? Porque participar sin una esperanza de ascender no hay sentido, ¿no? De competir. Nosotros sí tenemos esperanza, pero ya te digo, como te dije anteriormente, es un campeonato muy competitivo, muy parejo, que se va a saber ahora en la segunda fase, ¿no? ¿Esta modificación del sistema de campeonato les fue favorable a ustedes? ¿O cómo que comparten esa idea? No, no, yo la verdad que no voté esta forma de disputa. O sea, yo presenté, Fénix presentó una que es similar a esta, pero que no ascendía el ganador de la primera fase, porque entendíamos de que en la segunda fase íbamos a tener los dos ascensos y le iba a dar más más motivación a los equipos, ¿no? Así que, pero todo hay que probar, ¿no?